Bueno, como anfitriones que somos, nos toca dar la bienvenida. También, que aparte de parece ser haber venido y saber trabajar el hierro, supieron hacer otras cosas, como se demuestra esta concurrencia. Y lo todavía los que faltan. Fatal. Eso ya, pues a lo mejor depende de mi voz, que está un poco aguardentosa. Arrimar un poco más. Sí, ahora se oye bien. Más cerca todavía. Ahí. Bueno. Bien, todos conocemos el motivo de este encuentro, que ha sido, como sabemos, a iniciativa de los Arrazolas de Oñate. Indudablemente ha despertado el interés y la curiosidad en Checa, y a mí me ha llamado la atención que nosotros los serranos, que somos muy esenciales para las cosas de la vida, y algo cautelosos y a veces recelosos con algunos temas, digo que me ha sorprendido cómo ha reaccionado la gente de aquí de Checa. Todo el mundo ha pensado que esto era una cosa curiosa y bonita. A cualquiera que se le ha comentado, también han pensado lo mismo. Y es que lo que toca a nuestros genes, que en definitiva es nuestra sangre y por tanto también el apellido, pues parece que es interesante. El apellido Arrazola, indudablemente mi vivencia con él ha sido por la de un apellido singular. A pesar de tener una fonética totalmente castellana, siempre llamó la atención por ahí. Yo cuando salía a los 10 años y decía el apellido, tenía que decir mi nombre, siempre me lo confundían. Y a mí me extrañaba, unas veces les cortaban sílabas, otras letras, otras trastocaban totalmente el apellido. Entonces le hacía a uno vivir esto como una cosa singular. Luego la escasez del apellido también me marcó como algo singular. Nunca vi el apellido escrito en ninguna parte. Nunca he conocido hasta anoche ninguna Arrazola que no estuviera relacionado con Checa. Y esto hace que tengamos un apellido singular. Las primeras veces que lo había visto escrito, siempre con gente relacionada con Checa. En Baroja, en Azorín, siempre chocábamos con el prócer, Lorenzo Arrazola. Hasta estos últimos años que vi el nombre de Bartolomé Arrazola, que es el protagonista de un cuento de Augusto Monterroso, dije, pues con este nombre Bartolomé Arrazola, pues lo mismo también es de Checa, porque Bartolomé y Arrazola, lo mismo es de Checa también. Por tanto, parece que tenemos un apellido singular y además que ha servido para identificar Arrazola y Checa. Por lo menos en los 200 kilómetros a la redonda, yo siempre he tenido que hacer alguna cosa burocráticamente y he dicho el nombre, de Checa. Pues sí, de Checa. Pero vasco no, digo, no, por la pinta parece que no. Más bien podría ser en todo caso vasco de Marruecos. Pues bien, esto ha sido a iniciativa de estas personas, sobre todo que tenemos aquí alrededor, y otra gente de aquí de Checa que se lo ha currado también, como Tomás. Y van a ser ellos los protagonistas de estas cosas. Los vascos, aquellos que vinieron, nos trajeron el conocimiento para explotar la poca o mucha riqueza que hubiera aquí, y estos vascos de ahora pues nos van a enriquecer también el conocimiento de aquello que toca a nuestros orígenes, porque ellos han currado en sus orígenes y hurgando en los orígenes, pues han hurgado también en los de los demás. Por tanto, bienvenidos y agradecidos. Vamos a dar. Va a intervenir ahora José Mari Arrazola Aranzani, que tengo aquí a mi derecha,
que es vicepresidente por Guipúzcoa de la Sociedad de Estudios Vascos, y como es un hombre modesto, no quiere que digamos más cosas importantes, y no las vamos a decir. Pero él ha sido alma mater también de esta iniciativa. Bueno, egun ondan hoy, Euskal Herritik etorritzea denak, sarren euskera zingo da, zeitxun erderara pasago dut. Bueno, simplemente he dado la entrada en euskera a mi intervención en este acto de encuentro entre arrazonas de diferentes. Tú estabas hablando de la singularidad del apellido Arrazola. A mí la cosa más graciosa que me ha pasado es haber ido un día a poner un telegrama. Y cuando se ponían telegramas de referencia y todo eso, entonces me dijo la castellana vieja que estaba allí atendiendo, me dice, ¿por qué no lo firma usted? Y le digo, sí, ya lo he firmado. No, no, que lo firma usted, que ya lo he firmado. Y dice, ay, sí, creía que ponía Abrazola. De las cosas graciosas. Vamos a ver, yo lo que quiero comentar, este acto de hoy que empezamos a preparar hace un año, repitiendo lo que Juanfran ha dado a entender, objetivo fundamental, conocernos. Conocernos gente que compartimos algunos genes, compartimos el nombre, que es mucho compartir, muchísimo compartir, y reencontrarnos después de 500 años. Se cumplen, dentro de muy poco tiempo, se cumplen 500 años, el caso del primer Arrazola de este año hasta aquí, ¿no? Entonces, por otro lado, y esto lo he podido comprobar en los dos días que llevo aquí. Póntelo cerca. Realmente, a nivel de Checa, yo creo que hay mucha curiosidad y poco conocimiento de por qué aquí hay esta cosa rara de que haya tantos Arrazolas y todo eso. Entonces, José Ramón Arrazola lleva 15 años estudiando los diferentes aspectos del origen de la familia, documentándolos. La verdad es que es un absoluto privilegio para nosotros que haya hecho todo ese trabajo. Alguien temía que nos cobrase, aunque sea un par de bonitos, la hora que ha metido en esto, porque nos íbamos a arruinar todos. Entonces, él nos va a dar a conocer el trabajo que ha estado haciendo durante 15 años para ir conociendo a la familia, ¿no? Después, otro objetivo, yo creo que bastante interesante, os lo voy a explicar con una tradición vasca, ¿no? Cuando se crearon las primogenituras, el hijo mayor heredaba todo el caserío y el resto de los hijos tenían derecho a lo que se llamaba teja y cuchara, que era el poder dormir y el poder comer en casa. Eso sí, a cambio de trabajar. Entonces, yo lo que os quiero proponer, y soy el primero que me ofrezco, a que entre los Arrazolas nos ofrezcamos teja y cuchara, todos nosotros. Quiero decir que cuando nos pasemos a cualquier lado podamos tener una Arrazola que nos ofrezca teja y cuchara. Y a cambio, en lugar de trabajar, a cambio traer noticias, traer cariño y comunicarnos, ¿no? Después, para mí este proceso que hemos seguido durante año y pico ha sido una oportunidad magnífica de conocer. Yo quiero destacar ahora tres personas, y uno de ellos ha sido José Ramón Arrazola, que a pesar de vivir a pocos kilómetros de mi casa, yo le he conocido con motivo de toda esta iniciativa, ¿no? Por otro lado, me ha parecido magnífico también haber conocido a Tomás Mansilla, con el cual nos hemos cruzado 300 y pico mails en este año, pero que también nos conocimos ayer. Es muy curioso. Y quiero decir, por otro lado, que para mí ha sido una sorpresa agradabilísima, y os felicito por haber elegido al alcalde que tenéis, a Jesús, que me parece un tipo extraordinario, y si algún momento se libra, yo me lo llevo para mi pueblo como para alcalde también, ¿no? Bien, entonces finalmente os quiero decir una cosa. Creo que esta es una oportunidad, no solo a nivel personal, de encontrarnos en un momento determinado. Si una Arrazola vino de Oñate aquí, es porque aquí había riqueza y allá había muy poco, ¿no? Por las noticias que nos dais, Checa está pasando una época bastante mala, de despoblación, de no ver un futuro y todo esto.
Jesús hablaba de posibles iniciativas en el terreno de producción de alimentos naturales, de promoción de turismo y todo eso. Bueno, yo creo que en nombre de todos los arrazos que estamos aquí, pero a nivel absolutamente personal también, me comprometo a apoyar en toda la medida que sea posible el dar a conocer a Checa, el dar a conocer productos checanos y de poder hacer algo en ese sentido. Bueno, espero que sea, aparte de un montón de emociones, creo que sea positivo de llevarnos a casa pues un montón de nuevas amistades con el mismo apellido, curiosamente. Y bueno, pues, muchas gracias a todos.